Bueno, cada padre, cada madre, cada cuidador es un mediador de lectura. Y cada niño que lee es un individuo que empieza su historia con los libros. Desde la Escuela de Lectores tenemos una línea dedicada a los hábitos lectores y las necesidades de lectura de la primera infancia. Esa línea cuenta con una profesional que además hace una relación bien interesante entre lectura, cuerpo y creatividad, porque leer también es un acto creativo.